donde se venera al Cristo de la Expiración, Teresa Núñez. Vaya, vaya imagen, ¿eh? Privilegiada me hallo, Paz, ahora mismo. Como es tradición, en cada cuaresma nos hemos venido a la Basílica del Santísimo Cristo de la Expiración. Aquí estamos a los pies del Cachorro de Triana, de la Virgen del Patrocinio, y nos hemos traído al maestro entre maestros, al saetero y cantador flamenco Manuel Cueva, que le va a cantar en unos minutitos al Cachorro de Triana y nos va a emocionar, yo no sé si tanto, estoy segura de que sí, Manuel, como ya lo hiciste al inicio de la gala de las medallas de Andalucía en el Teatro de la Maestranza. Vaya, vaya, la que liaste, emocionados todos, ¿eh? La verdad que fue bonito, sí, un recuerdo muy, muy bonito. Me decías, no fue una saeta, fue una tonada, ¿no? Claro, fue, claro, el terminar fue como de saeta, pero en realidad fue martinete, cigrilla y saeta y tona, todo eso hubo. Dice un amigo mío que tú alargas los tercios hasta el infinito. Claro, hasta que me acuerdo de la letra que viene después. Siempre. Vamos a escucharlo, ¿no? Un día muy bonito para él también, además que lo hemos escuchado en multitud de saetas, en muchos festivales, además cantado flamenco entre cantadores, porque tú te llevaste la lámpara minera en el 2003. Sí. En el 2002. En sí, el 2002, un año más fallado, y me decía, ¿la ha cantado alguna vez el Cachorro o no? Nunca, el Cachorro es el que me faltaba. Anda. Sí, hombre, aparte de algunos más, pero el Cachorro es... ¿Y qué vamos a escuchar? Venga. Vamos a escuchar una letrita, a ver lo que hacemos, ¿no? Venga, el firmamento ha temblado. Con él te dejo. Muchas gracias. Ay, el sol y la luna se había eclipsado. Y al ver la tristeza, figura y del Cachorro, y del Cachorro crucificado. Pues entera hemos escuchado esta saeta de Manuel Cuevas al Cachorro.